Liturgia de las Horas, primeras vísperas, domingo cuarto de Adviento, cuarta semana del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Escucha, casa de David. La Virgen pura se halla encinta. Dios la acaricia y la fecunda, y la hace madre de la vida. La Virgen grávida nos lleva en el secreto de su dicha. La Virgen fiel nos abre ruta por su obediencia de discípula. Espera en calma la agraciada, con ella el mundo se arrodilla. Levanta el pobre la mirada, con ella pide la venida. Nacido en tiempos sin aurora, el Hijo espera con María. Oh Dios de amor, nuestra esperanza, cambia tu espera en parucía. A ti, Jesús, Hijo esperado, aparecido en nuestros días, con santo júbilo cantamos: ven en tu reino, ven deprisa. Amén. Salmo 121. Antífona. Miren, vendrá el deseado de todos los pueblos y se llenará de gloria la casa del Señor. Aleluya. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Deseen la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir: la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, vendrá el deseado de todos los pueblos y se llenará de gloria la casa del Señor. Aleluya. Salmo 129. Antífona. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo, Israel. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi oración. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo, Israel. Cántico de Filipenses. Antífona. Miren, se cumple ya el tiempo en el que Dios envía a su Hijo al mundo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Miren, se cumple ya el tiempo en el que Dios envía a su Hijo al mundo. Lectura breve. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la parusía de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es a sus promesas el que los ha convocado, y Él las cumplirá. Responsorio breve. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cántico evangélico. Antífona. Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza de las naciones y Salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza de las naciones y Salvador de los pueblos, ven a salvarnos, Señor Dios nuestro. Preces. Oremos, hermanos, a Cristo el Señor, que nació de la Virgen María, y digámosle: Ven, Señor Jesús. Hijo unigénito de Dios, que has de venir al mundo como mensajero de la alianza, haz que el mundo te reciba y te reconozca. Ven, Señor Jesús. Tú, que engendrado en el seno del Padre, quisiste hacerte hombre en el seno de María, líbranos de la corrupción de la carne. Ven, Señor Jesús. Tú, que siendo la vida, quisiste experimentar la muerte, concédenos superar la sentencia de la muerte. Ven, Señor Jesús. Tú, que al venir al juicio traerás contigo la recompensa, haz que tu amor sea entonces nuestro premio. Ven, Señor Jesús. Señor Jesucristo, tú que por tu muerte socorriste a los muertos, escucha las súplicas que te dirigimos por nuestros difuntos. Ven, Señor Jesús. Pidamos ahora a nuestro Padre que sea la ayuda de nuestra debilidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Señor, derrama tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo,
para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.